años pensaba que sí iba a tener clases de robótica en primaria, pero cuando despertaba, ¿será que se va a hacer realidad mi sueño? Gracias al gobierno del estado por cumplir mi sueño. Trabajando en equipo, las y los yucatecos junto al gobernador Mauricio Vila Dosal han escrito una historia de cambio y transformación, impulsando la educación con apoyos que llegan a todas las familias, internet gratuito en todo el estado, clases de inglés, robótica y movilidad internacional, sentando las bases del futuro para que la educación en Yucatán sea cada día mejor y brinde más y mejores oportunidades a todos los niños, niñas y jóvenes yucatecos. En el ciclo escolar 2022 a 2023, se obtuvo el mayor número histórico de estudiantes inscritos en universidades con 19% más, pasando de 71.916 a 85.372. También en el ciclo 2023 a 2024, se alcanzó el mayor número de mujeres estudiando en universidades en la historia, y el máximo histórico de mujeres estudiando en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con un aumento del 75% en la matrícula, pasando de 1.372 a 2.407. Así es como Yucatán escribe una historia de cambio y transformación, junto con las y los yucatecos, alcanzando logros sin precedentes como en el 2022, donde se registró el menor rezago educativo y menor tasa de analfabetismo en la historia. Cada vez más alumnos hablan inglés. Aumentó del 17% al 52% los estudiantes de preparatoria de inglés respecto al año pasado. Pues con esta noticia ya empezamos con el pie derecho este fin de semana desde el Parque de la Madre aquí en la Blanca Mérida, Yucatán. Somos Grupo Eclipse, únicos y pioneros de la transmisión completamente en vivo donde se generan las noticias en las calles de esta hermosísima ciudad de Mérida, Yucatán, como te lo había dicho anteriormente. Y queremos decirte gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy. Entra a tu dispositivo móvil para que estés informado, pero antes de darte la siguiente nota, vamos al video positivo. ¡Disfrútalo mucho! Capital del Panucho, Canacín. Ahí el alcalde Edwin Bojorque Ramírez tiene la siguiente información de suma importancia para todos nosotros. En dar a conocer nuevamente la continuación de los 6 programas municipales sociales que, como ustedes saben, mucha gente se vio beneficiada con este tipo de apoyo. El alcalde Edwin Bojorques dio a conocer la tarde del miércoles pasado la nueva convocatoria para registrarse al Programa de Asistencia Social 2024, que tiene como principal objetivo apoyar a las y los canacinenses que vivan en situación de vulnerabilidad para que tengan una mejor calidad de vida, esto con recursos 100% municipales. El anuncio de la convocatoria se hizo a través de las redes sociales y se informó que a partir del próximo lunes 22 es cuando inicia el periodo de registro. El apoyo consiste en la entrega de 1,000 pesos cada mes durante 6 meses. Ciudad capital de las industrias, ¿sabes cuál es? Humán. Y ahí el alcalde Gaspar Ventura Cisneros Polanco tiene algo que decirnos. Adelante con la nota. Se continúa sentando las bases en la transformación del sistema de agua potable del municipio de Humán, con nuevos vehículos que fueron adquiridos, con el objetivo de operar de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos para brindar un mejor servicio. Recientemente se entregaron 2 motocicletas Honda y una camioneta VW Saveiro 2024. Pickup, sumando con estas 7 unidades adquiridas, a partir del mes de agosto del 2023, a la actualidad como resultado de la buena administración del recurso público. Desde el inicio de la actual administración, el alcalde, doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco, le ha apostado a la recuperación del Zapamuy para seguir mejorando los servicios públicos municipales y así construir una mejor ciudad para vivir, que permita elevar la calidad de vida de las familias humanenses.
Estas acciones son el resultado del trabajo en equipo con la ciudadanía, que acuden a pagar de manera puntual su servicio de agua potable, y que hoy se ve reflejado en obras de ampliación de red del vital líquido, en vehículos y herramientas para atender, de manera oportuna, todos los reportes. Pues te quiero hacer las invitaciones clásicas antes de irnos a un corte comercial, a que vayas a grupoeclipse.com.mx, porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido 24 horas, 7 días a la semana. Y quieres vernos en Facebook, estamos como Eclipse Radio, y también te invito a que seas un reportero de parte de Grupo Eclipse. ¿Cómo? Etiquétanos como Eclipse, hashtag Eclipse Noticias. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros y disfruta. En los últimos años, los yucatecos hemos escrito la historia de un Yucatán que trabaja con todo, con todas y todos. Una historia de cambio y transformación. Hemos transformado la educación para impulsar a niñas, niños y jóvenes a continuar con sus estudios. Creamos preparatorias en el interior del estado, mejoramos y equipamos escuelas, otorgamos becas, intercambios a Estados Unidos y Canadá para aprender inglés, construimos y modernizamos la Universidad de las Artes de Yucatán y, de manera histórica, llevamos internet, clases de robótica a escuelas del interior del estado. Juntos hemos escrito una historia de cambio y transformación para impulsar la educación en todos los rincones de Yucatán. Mauricio Vila Dosal, quinto informe de resultados. Hotel Los Aluces. Placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. En los últimos años, los yucatecos hemos escrito una historia en la que nos tocó enfrentar retos que vienen de muchos años atrás y también inesperados como la pandemia o los huracanes y tormentas. En algunos años, tal vez cuando ya no estemos aquí, se contará la historia de lo que hicimos todas y todos los yucatecos juntos. Una historia de valentía, de esfuerzo y trabajo en equipo. La historia de un Yucatán que cambió la manera de gobernar, que trabajó con todo, con todos y para todos. Una historia de cambio y transformación, en la que juntos, con cada yucateco y yucateca, disminuimos como nunca antes la pobreza y combatimos la desigualdad económica, las violencias contra las mujeres, acercamos la salud, reforzamos la seguridad, impulsamos la educación, cambiamos la movilidad, apoyando a quien menos tiene en cada rincón de Yucatán, sin dejar a nadie atrás, atrayendo inversiones como nunca antes, que generan empleos bien pagados. Hoy nuestro estado crece de abajo hacia arriba, protegiendo el medio ambiente y a los animalitos. Juntos hemos escrito nuevas páginas en la milenaria historia de Yucatán, páginas que hablan de justicia social y desarrollo económico, de los mejores resultados que hemos tenido, de sueños cada vez más grandes y un futuro más brillante, pero sobre todo de cómo esto lo logramos trabajando unidos con cada yucateca y yucateco. Sin duda falta por hacer, pero los yucatecos podemos estar orgullosos no solo por lo conseguido, sino también porque hemos sentado las bases para que la historia que escribamos ahora sea una de un mejor futuro, de constante crecimiento y desarrollo para todas y todos, sin dejar a nadie atrás. La historia de un estado que se hace cada día más justo y productivo, de nuestra unidad, de seguir trabajando juntos y en equipo. Depende que sigamos escribiendo por muchos años una historia de cambio y transformación. Mauricio Vila Dosal, quinto informe de resultados.
Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Estamos en el Parque de la Madre, aquí en la Blanca Mérida, Yucatán, y obviamente te voy a invitar a que vengas y lo conozcas, porque aquí hay de todo para que pases una excelente mañana. Y desde aquí te quiero compartir una nota de suma importancia de nuestro vecino estado de Campeche. Adelante con la nota. Tras la entrada en vigor de la Ley de Justicia Cívica en el estado de Campeche, el sector empresarial afirmó que están de acuerdo en las multas y sanciones a quienes tiren basura en la vía pública, pues mientras unos tienen la prudencia de respetar la normativa social de recoja de basura, otros han preferido ensuciar y contaminar espacios verdes a través de basureros clandestinos. Muchos suelen decir la frase de si tú pones un granito de arena, todo se llena, ¿no? Eso no es verdad. Por más que tú te la pases limpia, las personas que no lo hacen van a seguir arruinando el mundo y eso no va a cambiar. Sí, yo oigo los cuentos, las pláticas de mi abuelo diciéndome cómo era el malecón, cómo se veía limpio, cosa que no creo, porque desde que yo vivo aquí en Campeche, nunca lo he visto limpio. Para que no dejen de tirarlo, si no, no se va a acabar. Estamos en conciencia, ¿no? Porque ahorita mucha gente vive en Facebook que se queja de la basura que hay aquí en el lado de la Alameda. Que dicen que el ayuntamiento no realiza su trabajo, pero pues en realidad yo creo que eso es responsabilidad de todos, no nada más del ayuntamiento. Revelaron que ya eran muchas las denuncias y en diversas reuniones con representantes del gobierno del estado, así como del municipio, propusieron multas o sanciones a quienes sean sorprendidos transgrediendo, lo que antes era parte de la enseñanza cívica escolar, pues desde la primaria enseñaban a tirar la basura en su lugar. Y hoy iniciamos ya a trabajar con ella, con la justicia cívica, y vamos a ver las faltas administrativas que vamos a trabajar. Vamos a poner mucho énfasis en el tema de tirar basura. Fíjense que ahora que estuvimos ahí apoyando para limpiar la ciudad, nos dimos cuenta que hay muchos basureros clandestinos y que la gente sin ton y son tira su basura por donde quiera. Entonces, ahora va a ser una falta administrativa. Más o menos va a ser una, ¿cuántas sumas son de estas? Casi son como 4,000 pesos la multa. Así que sí, es importante que nos vayamos ordenando y acordarnos que toda la basura que tiramos va al mar y que finalmente nos afecta a nosotros y a nuestras familias. El Ayuntamiento de Mérida está encabezado por el alcalde Alejandro Ruz, que está haciendo lo siguiente para todos los meridanos. Adelante con la información. En Mérida mantenemos y conservamos los espacios públicos, para que más familias cuenten con parques y áreas recreativas dignas y seguras, donde puedan convivir en armonía, aseguró el alcalde Alejandro Ruz Castro, acompañado del director de Servicios Públicos Municipales, José Collado Soberanis, y del subdirector de Obras e Infraestructura, Wilbert Medina Peralta. El presidente municipal acudió a la colonia Nueva San José Teco para supervisar el avance de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación integral del parque. Ante vecinas y vecinos de la colonia, Ruz Castro dijo que el ayuntamiento trabaja para todas y todos, mediante un esfuerzo conjunto con el gobierno del estado, para la rehabilitación de 23 espacios públicos en el sur de Mérida, donde se invierten 40 millones de pesos. Me parecen que son obras muy bien acertadas hacia la zona sur, porque son obras que están ayudando a las colonias a que vuelvan a tener esa reintegración social en las zonas que pues son los parques. Pedirle también a toda la comunidad vecinal que también haga de su parte para que pues este tipo de obras puedan ser un poquito más duraderas y perduren para lo que están siendo realizadas, que es para la convivencia sana de todos los vecinos. Regresamos a temas políticos, pero ahora con Cecilia Patrón Laviada, que tiene algo que decirnos a todos nosotros. Adelante con la nota. Hoy me encuentro con don Joaquín.
Don Joaquín, lamentablemente por la diabetes, perdió una pierna, ¿verdad, don Joaquín? Así es, tiene 4 años. 4 años, don Joaquín. Pues bueno, él ha sido uno de los usuarios del programa Médico Domicilio. Cuéntenos un poquito, don Joaquín, ¿cómo le ha servido a usted Médico Domicilio? Pues bastante bien, porque pues no falla, cada 3 semanas viene, le da la cita, o sea, él agarra su cita y viene cada 3 semanas. Cada 3 semanas. ¿Y qué hacen con usted? Pues aquí me checa todo lo que, la circulación, todo. ¿Te toma la presión? Todo, todo, todo lo necesario de su parte y de mi parte. Adiós, por eso, equipo. Todo le quieren por acá. La diputada federal Cecilia Patrón Laviada afirmó que en Mérida y Yucatán, la salud de las familias es una prioridad que se atiende con compromiso y acciones, que transforman la calidad de vida de las familias. Recordó que en diciembre pasado, fue aprobada su iniciativa para la atención oncológica de las mujeres, que dispone que los institutos de salud pública, que cuenten con áreas de atención específica para las mujeres, en especial con cáncer, por consenso de todos los grupos parlamentarios. También recordó el programa Médico a Domicilio, que beneficia a personas como don Joaquín, a quien se dificulta salir por su discapacidad motriz, por lo que recibe revisión en su hogar cada 3 semanas. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo. Clips de noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy Yucatán está viviendo un momento histórico. La nueva frecuencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Hoy en el Chef de la Noticia tenemos un menú exquisito para que palades este fin de semana. ¿Cando? ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo qué tan cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, man! Está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Mata, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Chef de la Noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Luces. Placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. En Eclipse Noticias tenemos solamente una misión: entregarte las mejores notas en el ámbito local, nacional, pero también internacional, como la siguiente. Adelante con la información. El gigante tecnológico Samsung ha presentado sus nuevos móviles de la serie Galaxy S24 y ha destacado que la inteligencia artificial está integrada con herramientas innovadoras,
como la traducción de textos y llamadas en tiempo real, o la edición creativa de fotografías. La compañía surcoreana ha lanzado en el evento Galaxy Unpacked, en San José, California, Estados Unidos, los teléfonos Galaxy S24 Ultra, S24 Plus y S24, que buscan mejorar la vida de los usuarios en general, pero especialmente en lo referente a su función principal, la de la comunicación, según indica en un comunicado. En ese sentido, la herramienta Live Translate permite traducciones de texto y de voz en llamadas. Con la aplicación nativa del teléfono, Interpreter traduce las conversaciones en directo en pantalla partida, mediante una transcripción y ChatSist, perfecciona el tono y las maneras de los mensajes. Ahora sí, ya puedes tomar las mejores decisiones para este fin de semana. A nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir la palabra mágica, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil, donde puedes ver todos los noticieros en grupoeclipse.com.mx. 24 horas, 7 días a la semana, tenemos una sola misión, que estés informado y entretenido. Y lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet. Y desde el Parque de la Madre, aquí en la Blanca Mérida, Yucatán, te quiero compartir la frase diamante, que en esta ocasión es la siguiente: nadie puede volver atrás y comenzar algo nuevo en tu vida, pero todo mundo puede comenzar hoy mismo y tener un final diferente. Así que pregúntate, ¿qué quieres hacer realidad en este sueño que se llama vida? Nos vemos pronto.